exijo al gobierno estatal que nos pague todavía parte de ese presupuesto que nos debe del año pasado, aproximadamente 200 millones. Y solicito al gobierno federal que realmente haga un programa de apoyo alimentario a nivel nacional. La presidenta municipal de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, hizo un llamado al gobierno estatal a que pague lo que debe al municipio. Además, pidió al gobierno federal apoyen a la población ixtapaluquense por la pandemia de COVID-19. Necesitamos que las autoridades federales y las autoridades estatales hagan realmente un programa de alimentación para todo nuestro país. Programa que pueda solventar el problema del hambre. A pesar de los recortes presupuestales, el gobierno de Ixtapaluca ha entregado 70.000 despensas en apoyo a las familias más vulnerables y kits de limpieza a adultos mayores, además de sanitización de los diferentes espacios públicos, entre otras acciones. Estamos intentando frenar, cortar el COVID-19. El municipio está de tu lado y te estará dando la mano en caso de que seas despedido, en caso de que tengas algún problema mayor. Pero insisto, el municipio no va a poder resolver el gran problema que estamos enfrentando. Exhortó a la población de Ixtapaluca a no bajar la guardia y exigir los recursos que se necesitan, además de que expresó que de ser necesario acudirán al Palacio Nacional a pedir el recurso que necesita el municipio. En Ixtapaluca te llamo a que luchemos de manera unida, de manera organizada, a que implementemos la lucha en las redes y de ser necesario, tengamos que ir a las puertas del Palacio Nacional con medidas de seguridad, pero que vayamos a exigir lo que nos corresponde. Reportó para Canal 6, Cecilia González.